Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a modelar esta silla de ruedas. La vamos a realizar con AutoCAD y el nivel, por decir, de dificultad es un grado intermedio, donde vamos a ocupar diversas herramientas, diversos métodos de modelado para poder aplicar esta gama de elementos y de herramientas que en secuencia nos van a permitir darle forma y una vida a esta silla de ruedas, donde finalmente aquí lo observamos ya con una representación digitalizada, con un render. Y pues bueno, vamos a comenzar con ella y a partir de este momento comenzamos. Lo que hay que hacer primero es tener abierto nuestro AutoCAD, y lo que vamos a hacer es darle clic, abrir un archivo nuevo, y a partir de nuestra plantilla ACAD ISO vamos a abrirlo para poder realizar nuestro modelado. Una vez que abrimos nuestro archivo en el ACAD ISO, pues vamos a quitarle la retícula, no la ocupo de verdad, y vamos a procurar que nuestros snaps, aquí están nuestros snaps, le vamos a dar clic, estén activos con la palomita, estos que yo tengo. Estos que yo ocupo son prácticamente los de punto final, punto medio, centro, intersección, extensión de línea, perpendicular y tangente. Generalmente son los que ocupo, no utilizo los demás, y los demás los desactivo precisamente para que no se me confundan. Entonces, más que suficiente para trabajar con estos snaps, los ocultamos, los vamos a dejar activos, y en este mismo momento también vamos a utilizar nuestro restrictor de orto. Lo que primero vamos a hacer aquí es ubicamos nuestro espacio de trabajo en el workspace. Vamos a aplicarlo precisamente aquí, drafting. Vamos a aplicarlo en 3D modeling para tener todas las herramientas en conjunto. Aquí en 3D modeling tenemos las dos de arriba, que es la de 2D y la de 3D juntas. Entonces, al trabajar en 3D modeling podemos aplicar ambas partes sin la necesidad de tener que utilizar nada más una y después otra. Aquí podemos combinar 2D y 3D simultáneamente. Lo que vamos a hacer de entrada es primeramente irnos a nuestro home, y desde aquí vamos a ubicar front, y desde aquí también vamos a ubicar front en estos dos elementos. En la coordenada vamos a utilizar front en el UCS, y en el visor vamos a utilizar front para que podamos ver la vista de frente de lo que queremos realizar, que en este caso requerimos precisamente trabajar un poco el perfil de nuestra figura tal cual la observamos. Entonces, lo que viene es realizar una línea donde sea line. Vamos a ubicar la herramienta line y vamos a darle el valor de 260 unidades, que en este caso van a ser 260 milímetros. No importa ahorita mismo si queremos verificar si nuestras unidades están bien o están mal, ahorita son 260 unidades. Si en algún momento tienen alguna duda con eso, se pueden ir a Drawing Utilities, y aquí podemos ubicar las unidades. Aquí está en decimal, pero esto no va a alterar nada realmente, porque yo estoy poniendo 260 unidades. Pueden ser centímetros, pueden ser kilómetros, pueden ser pulgadas. Lo importante es que conservemos la misma escala. Yo aquí tengo 260, y a partir de aquí voy a utilizar también una nueva línea que va a medir 320 milímetros. Una vez que tengo esta escuadra, lo que voy a hacer es rotate, selecciono, enter con clic derecho, y le voy a poner menos 5 grados, y aquí seleccionamos lo mismo, rotate, vamos a ponerle 5, y ahí queda exactamente como lo buscamos. Ahora, lo que vamos a hacer es generar una línea de 80 milímetros, y nuevamente le damos rotate, y a partir de aquí le vamos a poner 5 milímetros, y esta línea la seleccionamos y la ubicamos exactamente en este punto. Posteriormente, lo que vamos a hacer aquí es utilizar esta intersección, una línea de 120 milímetros, y a partir de aquí vamos a darle también un giro de 5 grados, menos 5 grados, y ahí ya tenemos exactamente un elemento de lo que estamos buscando. Ahora, vamos a hacer una circunferencia, vamos a darle un diámetro total de 450 milímetros, algo así como lo que estamos viendo, y a partir de aquí
ya podemos empezar a encontrarle un sentido a lo que queremos hacer. Voy a generar una línea aquí y a partir de esta línea voy a crear un horizonte aquí, porque a partir de este horizonte posteriormente vamos a hacer una circunferencia. Para hacer esta circunferencia le damos D de diámetro, enter, 65, y aquí ya tenemos el diámetro de 65, lo comprobamos para poder tener claro que lo que estamos haciendo es correcto. 65, si la cota es muy pequeña podemos ponerle dim scale y vamos a crecer la cota 5 veces, un poco más grande para que la podamos observar. Bueno, una vez que yo ya tengo aquí en el home la línea con el radio, voy a seleccionarle una línea para abajo, así como lo tenemos, seleccionamos y en esta intersección lo bajo al horizonte que estoy solicitando. Una vez que yo ya tengo este elemento, vamos a proceder. Aquí voy a tener esta línea como guía y a partir de este punto medio para abajo vamos a ponerle 10 y hacia acá le vamos a poner 20. Enter. Y a partir de este criterio vamos a poder trabajar y lo voy a poner exactamente en el punto medio. Aquí en el punto medio lo que vamos a hacer es utilizar una línea aproximadamente de 61 y aquí vamos a generar una línea de 40 a partir de esta esquina y la interceptamos exactamente aquí como lo observamos. De esta forma tenemos más o menos una idea de lo que estamos buscando y en este punto medio vamos a generar una línea aproximadamente de 70 y vamos a generar una escuadra de 60. Una vez que ya tenemos estos elementos podemos comenzar a guardar. Es importante abrir una carpeta y guardamos. Save, Wheel, Curso, guardar. Y a partir de aquí ya comenzamos a utilizar los elementos que vamos a necesitar. Bueno, aquí los voy a mover ligeramente. Lo que voy a sacar es una copia absolutamente de esta primera parte. Y aquí al copiarla, lo que vamos a hacer aquí es un filete en este punto, con este punto, un radio de 75, enter. Y lo seleccionamos exactamente aquí y con esto obtenemos precisamente esta parte. Ahora aquí lo que vamos a hacer es generar con el comando join, unir, enter y seleccionamos estas líneas para generar una polilínea. Una vez que está generada la polilínea le damos enter y a partir de este criterio ya seleccionamos, aquí tenemos una ruta. Si es preciso, hay que guardar también esta ruta como una instancia. Voy a generar mi horizonte nuevamente un poco más largo. Y le voy a volver a sacar una copia a este elemento por si se requiere. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar rutas. Y al utilizar rutas, siempre nuestros trayectos desaparecen. Entonces lo que voy a hacer aquí es irme al orbit. Lo voy a mover. Y exactamente aquí en el orbit, al moverlo, puedo poner aquí la vista isométrica. Y aquí en la vista isométrica voy a generar una circunferencia exactamente en este punto, pero aquí la circunferencia está entrando en modo frontal. Entonces, para que entre en modo de piso, tengo que cambiar mi UCS a top, que es en modo superior, y aquí ya puedo entrar en materia. Entonces, aquí lo que voy a poner es un diámetro de 31 milímetros, exactamente así como lo observamos, y lo que vamos a aplicar es aquí en Modeling, extrude, clic y buscamos la herramienta sweep, que es barrer, seleccionamos la circunferencia, enter y seleccionamos la ruta y en este mismo momento lo que estamos trabajando ya es la ruta. Es muy importante, vamos a darle control Z y vamos a activar los isolines o isolines, que es el número de pasos en las líneas. Isolines tiene 4, vamos a ponerle 8, vamos a hacerlo un poco más condensado y ahora sí, sweep, enter, le damos clic y si se observan se ve un mismo número de pasos, pero en sí este modelado al momento de ser exportado va a ser con mejor calidad y no va a quedar tan faceteado. Si nosotros cambiamos nuestra visualización aquí arriba en 2D, podemos cambiarla a forma con aristas. Aquí observamos ya
claramente cómo está la primera parte de nuestra silla. Entonces, partiendo de aquí, podemos determinar ya los elementos que queremos. Por ejemplo, yo quería esta ruta, entonces lo que yo voy a hacer ahora es cambiar mi vista en alambre. Voy a sacar una copia a mi ruta, clic, la copiamos y la voy a colocar exactamente a la media de mi ruta porque lo voy a ocupar más adelante. Entonces, al tener este elemento ya con la ruta en medio, me va a permitir poder trabajar puntos intermedios que más adelante me van a generar un problema. Bueno, posteriormente me voy a cambiar a la vista frontal. Tengo el top y aquí meto la vista frontal, o en su defecto aquí también lo podemos poner en front. Y a partir de aquí, pues bueno, ahora vamos a recurrir a esta parte, que es generar una rodaja pequeña que va a ser el apoyo de nuestro elemento. Si nosotros lo colocamos exactamente aquí, hipotéticamente a la media, esto puede generarnos ahí algún problema que tenemos que solucionar. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es generar un radio. Vamos a aplicar este radio en el fillet radius de 25 aproximadamente. Ahí está exactamente lo que queremos, escape, y con el orbit muevo un poco mi elemento. Voy a volver a sacar una copia de este elemento tal cual, y aquí con el orto activo lo voy a pasar tantito de este lado para tener una copia del mismo. Ahora aquí cambio mi vista en top. Y aquí, una vez que tenemos nuestro elemento ya formado, utilizamos Join, Enter, y unimos nuestras líneas, Enter, y lo que hacemos ahora es aplicar una circunferencia de diámetro 31 y le aplicamos un sweep, clic, Enter, y aquí le damos Enter, y aplicamos nuestra visualización en Shaded, y exactamente aquí en este momento ya tenemos una idea de lo que estamos buscando. Ahora, una vez que ya tenemos esta parte, es muy importante utilizar nuevamente Join y seleccionamos estos elementos tal cual, los observamos, Enter, Join, y exactamente aquí lo que hacemos es extruir con Extrude, aquí con la herramienta Extrude, esta figura. Bueno, aquí aplicamos el Join de una vez en esta figura. Aquí aplicamos el extrude, aplicamos una copia a esta figura, la movemos así en orto, le aplicamos una extrusión de 38 milímetros y lo que hacemos es trazarle una línea intermedia, aquí una línea media, cambiamos nuestra vista alambre, seleccionamos. Y a partir de este medio punto, coloco la figura de tal manera en que observemos esto así. Ahora, ¿qué es lo que viene en esta parte? Aquí vamos a hacer un castor, precisamente un apoyo de una rodaja. Entonces le vamos a volver a sacar una copia a este mismo. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es generar una circunferencia, teniendo más o menos esta idea con esta copia. En esta parte vamos a hacer un fillet en estas esquinas. Utilizamos el radius, vamos a ponerle 2.5, enter, y aquí generamos el fillet. Y así como lo observamos, tenemos esta figura. Posteriormente aquí lo que vamos a hacer es utilizar un fillet. Igual con un radio, vamos a aplicar un radio menor, vamos a darle un radio de 10. Y de este lado hacemos exactamente lo mismo y obtenemos de esta forma esta figura. Por lo pronto, esta figura no nos va a servir por ahora, la voy a hacer a un lado y si en algún momento tuviéramos algún error, pues se aplica. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer nosotros es volverle a sacar una copia a nuestra figura. Y lo que vamos a hacer es darle un vaciado. Aquí lo que voy a hacer es colocar la figura de una manera en que yo pueda tener control de las vistas, tanto izquierda, derecha y tanto inferior.
¿Por qué? Porque voy a sacar una pared de 1.9 milímetros aproximadamente. Entonces lo que hacemos ahora es ubicar la herramienta Shell. La herramienta Shell la vamos a tener por acá, precisamente ubicada Shell. Si no aparece, la pueden escribir aquí como herramienta Shell y va a ser exactamente lo mismo. Y nos va a decir que seleccionemos el sólido. Al seleccionar el sólido vamos a agregar las caras que vamos a remover. ADD, le vamos a decir Remove, ADD, Remove. Y a partir de aquí ya podemos seleccionar lo que no queremos. En esta parte estoy seleccionando únicamente este, se fijan, ya lo tengo seleccionado todo lo que no quiero. Le voy a poner Enter y me va a preguntar si yo quiero el offset o el empalme o el espesor, por decirlo así, cuál va a ser la distancia de la cara que yo quiero hacer el vaciado. Quiero hacerla de 1.9 milímetros, entonces le vamos a dar 1.9, Enter, y en este momento se acaba de realizar ya el vaciado de nuestra carcasa, de lo que vendría siendo prácticamente el castor. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo voy a hacer es colocar esta figura exactamente del punto medio, la coloco en el punto medio de aquí para que ya pueda disponer de ella, y aquí ya lo elimino. Y a partir de este criterio, esta figura por lo pronto ya no la voy a necesitar, la puedo eliminar. Ya una vez trabajado nuestro castor, nos vamos al origen front y a partir de aquí generamos un cilindro y vamos a darle un diámetro de 6.35, Enter. Y a partir de aquí voy a generar un vástago largo, suficiente como para atravesar estos dos, no tiene medida. Y voy a moverlo para precisamente colocar este punto medio, para colocarlo aquí. Y a partir de aquí ya puedo atravesarlo. Vamos a darle una vista en conceptual. Y aquí selecciono mi figura. Como tengo activado el orto, lo puedo mover sin que pase absolutamente nada, sin que se vaya chueco. Entonces a partir de aquí este castor ya lo puedo sustraer. Clic, selecciono mi castor, Enter, y selecciono este y adiós. Con esto hago el barreno del castor, precisamente para que aquí yo ya pueda tener el control de lo que busco. Ahora, es muy importante que a partir de este punto genere una línea en este. Si se fijan, tiene dos, este de acá y el externo. Vamos a hacerlo desde el externo a externo. Una línea de externo a externo para que tengamos un control de los puntos medios, exactamente del origen, que tiene que ver todo desde este horizonte que acabo de dibujar. Bueno, ahora, mi siguiente paso es que a partir de esta figura, aquí la voy a copiar, la circunferencia, y la voy a mover de este lado. Vamos a guardar, es muy importante guardar. Y lo que voy a hacer es cambiar nuevamente mi vista al front. Y bueno, aquí mi UCS al front y mi vista al front también. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es, primeramente en el centro, ubicar una circunferencia de diámetro de 6.35. Posteriormente lo que vamos a hacer aquí es generar una nueva circunferencia con diámetro de 9.5 milímetros. Ahí está. Algo parecido a esto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacerlo a diámetro 12.7, el doble. Y lo que vamos a hacer acá, hacia adentro, es un offset interno de 6.35 milímetros, algo parecido a esto, y lo que vamos a hacer es trazar una línea en este punto. Ahí queda, y lo que hacemos es trazar nuevamente una línea de 20, está muy grande, vamos a hacerla de 10, ponerle 10 milímetros, y la colocamos exactamente en este punto de intersección. Y lo que vamos a hacer es trabajar una línea aquí y otra línea a esta parte. Posteriormente lo que vamos a hacer es sacar una copia a este elemento, copiamos y lo vamos a rotar 90 grados con orto. Ahí queda. Y a partir de aquí, en este punto, le podemos dar el movimiento al origen. Y nuevamente con Rotate
Vamos a seleccionarlo. Aquí utilizo la herramienta con Rotate. Y desde el origen vamos a ponerle menos 30. Y lo que hacemos ahora es seleccionarlo con la herramienta aquí abajo, Mirror. Y selecciono únicamente estos puntos. Clic, Enter, en medio. Y ahí ya tengo los elementos para poder controlar y hacer el ring de esta rodaja. Ahora, algo muy importante de tener este origen, pues ya tengo cómo voy a trabajar el ring. Pero ahora es muy importante cómo voy a hacer la llanta. Entonces le vamos a sacar una copia a la llanta. Y a partir de aquí, sacamos una copia a la circunferencia. Voy a sacar el punto medio con esta intersección. Ahora, para hacer la rodaja, es muy importante tener en cuenta la medida que hay interna en esta parte. Aquí le tengo la interna, y junto con esta interna nos da 34.2 milímetros. Vamos a hacerla 30 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer aquí es generar una línea, tirar una línea de 30 milímetros, y la vamos a poner a una altura de 15. Exactamente, le damos 30 y cerramos. Y por precaución, yo siempre guardo siempre una copia para que no vuelva a repetir las acciones. Le damos un redondeo, radius de 5. Y a partir de aquí generamos los 5. Y antes de generarlo como una entidad de polilínea, generamos los puntos medios. Este ya no lo vamos a necesitar, vamos a hacerlo un lado un poquito, y este mismo lo vamos a copiar y lo pasamos de este lado. Y ahora sí, join, y seleccionamos estos elementos, enter, y a partir de aquí ya podemos generar nuestra rodaja. Seleccionamos absolutamente todo, y a partir de este punto medio hacia abajo lo generamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A partir de esta circunferencia, con top, con front, igual generamos una circunferencia en este punto medio y la colocamos en esta intersección. Giro y observamos que aquí ya tenemos la intersección correcta. Aplicamos la herramienta sweep. Hay que recordar que aquí está sweep. Clic, enter, y le damos clic aquí a nuestra rueda. Pero antes de hacer este proceso, es muy importante sacar una copia para tener las medidas del ring. Entonces, una vez que ya lo tengo, le saco el sweep, enter, y a partir de aquí ya tengo la figura. Una vez que ya colocamos esta medida, que es la del límite de aquí, ubicamos nuestra vista top, bueno, front, por decirlo así. Aquí la giro, pero aquí realmente es front, y aquí le puedo poner en front, y aquí ya tengo los niveles. Los dos círculos de afuera no me van a servir, suprimir, y únicamente este es el interno. ¿Por qué? Pues si le saco una copia y lo mido, este es exactamente el interno del ring. Entonces, a partir de este ring vamos a sacar un offset, y este offset le vamos a dar aproximadamente 4 milímetros hacia el interno. Y lo que vamos a hacer exactamente aquí es darle trim, la herramienta trim. Seleccionamos, clic, y le vamos a recortar todos los elementos que no queremos. Exactamente aquí. Estos ya los eliminamos, no los vamos a necesitar. Y a partir de aquí ya podemos comenzar a trabajar. Trim también lo eliminamos por adentro de este. Ahí está. Y volvemos a aplicar el trim en los límites de los tres elementos. Exactamente así como lo tenemos. Enter. Y aquí ya tenemos
exactamente lo que vendría siendo el proceso de nuestro RIN. Ahora, para poder sacar una copia mucho más, un respaldo, por decirlo así, de nuestro RIN, le podemos sacar una copia, vamos a pedir que nos salga correcto, y a partir de aquí vamos a ponerle un fillet, y vamos a ponerle radius, vamos a ponerle 2.5, en esta parte interna, lo manejamos así, 2.5, y en este radio le vamos a poner 4, vamos a ver cómo funciona. De esta manera manejamos ya el perfil. Bueno, lo movemos nuevamente al 3D, y algo muy importante, hay que recordar esta medida. Trabajamos una línea, y de este punto a este punto tenemos 30 milímetros. Entonces lo que hacemos es aquí un press pull, aquí arriba tenemos el press pull, seleccionamos el interno así como lo tengo, no hay que seleccionar acá afuera, siempre es el interno, y le vamos a dar exactamente una extrusión de 30 al press pull, 30, perdón, y vamos a ponerle enter, y ahí queda claro. Entonces siempre es importante los puntos medios. Aquí se quedó mi punto medio, entonces lo que voy a hacer es cambiar a alambre, y a partir de aquí lo que hago es utilizar la línea y le vamos a aplicar precisamente el punto medio, y lo voy a colocar en el punto medio de acá. Y a partir de este criterio ya tengo la rodaja que yo necesitaba. Yo puedo destruir estos elementos, ya no los necesito. Vamos a moverlos con todo y sus líneas guías, es muy importante. Y estos elementos, por lo pronto, no los voy a necesitar ya. Y a partir de aquí, pues bueno, vamos a generar un redondeo. Aquí le voy a poner fillet radius, vamos a ponerle 1, y aquí utilizamos también 1, seleccionamos todo, y hacemos lo mismo para el otro lado. Entonces de 1, ahí está en el otro lado, ya se ve en ambos lados, y en este momento lo que hacemos es colocar nuestro elemento, pero antes vamos a sacar una copia de nuestro elemento externo, este, sacamos una copia y utilizamos el punto medio de esta figura exactamente aquí, y lo vamos a colocar acá. Una vez que está colocado, clic, y ya todo está totalmente concéntrico como lo queremos. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar igual front, una circunferencia de diámetro 6.35, y le vamos a aplicar un sweep para que quede exactamente al tamaño que sacamos de nuestra línea, y volvemos a utilizar la línea, y le volvemos a sacar una copia, y esta línea si la colocamos exactamente, la copio, perdón, si la muevo nada más del punto medio y la coloco en el límite de esta figura, observamos que ya queda como si fuera un pequeño vástago. Ahora lo que vamos a hacer exactamente aquí es ponerle cilindro, vamos a ponerle diámetro 3.2, y vamos a profundizarlo a 9 milímetros, mientras que el externo lo hacemos igual con un cilindro a diámetro 6.35, y le vamos a poner exactamente 4 milímetros, no, 3 milímetros. Hacemos un cilindro diámetro 6.35 y lo profundizamos a 3 milímetros,
Y aquí lo que hacemos es utilizar un radio de 2. Lo selecciono exactamente así como si fuera una tuerca o un elemento. Aquí lo que voy a hacer es unirlo totalmente, pero antes de hacer la unión voy a sacar una copia de este mismo y este lo voy a copiar en este punto exactamente aquí. Lo voy a cambiar en wireframe y este mismo lo voy a copiar en la parte intermedia y aquí también lo voy a colocar. Lo que primero vamos a hacer es utilizar Substract, seleccionamos nuestro cilindro, Enter, clic Enter, y aquí lo que obtenemos ya es el interno de esta figura por acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este, podemos hacerlo Substract, clic Enter, Enter, y ahí está. Entonces, ahora lo que viene es, ya con nuestra figura la unimos, Enter, ya está unida, esta es una sola figura, y lo que vamos a hacer es desde este punto vamos a colocar a este punto y ya queda la simulación del tornillo. No vamos a hacer un tornillo tan específicamente igualito. Entonces aquí lo que voy a cambiar es mi UCS en top y mi visualizador en top, y lo que voy a hacer es, a partir de los elementos de simetría, voy a generar el mirror. Aquí tengo mi elemento, clic, aquí tengo el elemento de simetría, clic, enter, lo muevo a front nuevamente y este lo muevo a perspectiva, en isométrico, y si yo le pongo una vista en shaded, aquí ya tenemos exactamente la rodaja y el castor con este elemento. Aquí por último vamos a necesitar nuevamente un cilindro. Tenemos superior, vamos a utilizar un cilindro de diámetro de 29 por 12 milímetros, algo así, y lo que vamos a hacer es seleccionarlo y colocarlo exactamente al final de esta figura. Le voy a sacar una copia y lo que voy a sacar es un substract, clic Enter, y lo sustraigo este interno, ahí está, y vuelvo a meter este como parte del castor para que sirva como figura. ¿Qué es lo que voy a obtener aquí? Lo que voy a hacer es unir este cilindro con el castor, clic, ahí está, ya quedó unido. Le pongo shaded y si le saco una copia a este y lo quiero ver, vean cómo ya está totalmente unido. O sea, realmente va a ser una pieza que va a ser una pieza que se va a meter y ahí queda. Entonces, si nosotros sacamos una copia igual del tubo que acabamos de realizar, que bueno, estamos simulando un tubo, no estamos haciendo un tubo como tal, ahí se ve el interno para poderlo checar. Entonces, de esta forma ya tenemos los elementos más importantes de nuestra figura. Ahora lo que falta es hacer nuestra rueda y a partir de aquí, pues bueno, vamos a sacar nuevamente una copia. Le voy a sacar otra copia porque vamos a necesitarla, y a partir de aquí, si yo manejo en front una línea, vamos a poner por ejemplo un rectángulo. Este en front, vamos a ponerlo en left, el rectángulo. Vamos a ponerle dimensión de 20. Hacemos nuestro rectángulo, nuestra dimensión de 20 por 20. Hacemos nuestro rectángulo, nuestro cuadrado, dimensión de 20 por 20, clic, vamos aquí ya el elemento, y aquí lo voy a copiar
exactamente con esta idea. Le voy a sacar su punto medio, es muy importante. Igual acá, en medio. Y vamos a darle un radio de 5 milímetros. A partir de aquí vamos a sacar la llanta, que es la llanta grande. Y vamos a sacar una copia. Y una vez que lo tenemos copiado, colocamos exactamente aquí. Y de igual forma, vamos a generar una circunferencia a partir de la media, pero tiene que ser en front. Entonces cambiamos nuestro origen en front. Y a partir de aquí, hacia este punto, ya tengo la figura. Y lo que voy a hacer es utilizar el sweep. Pero antes de utilizar el sweep, vamos a sacar aquí en la vista left. Voy a girarlo un poco. Exactamente en el rectángulo que tengo, voy a sacar una copia. Voy a cambiar aquí a left igual para poder trabajar y le saco una copia a mi rectángulo. Aquí lo que voy a hacer es primeramente recortar con trim estos límites. Exactamente de aquí hacia acá voy a recortar todo. Exactamente aquí. Y lo que voy a hacer es generar hacia afuera un empalme, enter, y le voy a poner 2 milímetros, exactamente así como lo vemos. Y aquí utilizamos una línea, vamos a destruirlo, y aquí a la media vamos a generar también una línea, vamos a ponerle join, y vamos a generar la polilínea de esta figura. Una vez que está generada la línea de esta figura, a partir de aquí ya trabajamos esta parte, la seleccionamos, vamos a sacar una copia por si algo sucede, y a partir de aquí ya tengo la figura. Esta no es muy necesaria, voy a borrar. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es mover mis instancias, que van a servir para cualquier momento. Y aquí voy a generar una nueva circunferencia. Esta circunferencia a partir del front, vuelvo a hacerla, mi circunferencia, y la voy a colocar a la media de esta línea que acabo de hacer. Y ahora sí, voy a aplicar el sweep primeramente para la llanta, que va a ser esta, enter. Tocamos este punto. Y posteriormente vamos a hacer un sweep para este elemento. Enter, y aquí tenemos la circunferencia. Ahí está ya la figura. Ahora lo que es preciso es ya diferenciar las capas, y aquí lo que tengo que hacer primeramente es nuevamente es layer properties. Voy a generar una nueva capa y vamos a hacer la del ring interno grande, y le vamos a poner un color amarillo. Y aquí lo selecciono, lo cierro, y en el layer lo aplico. Y aquí tengo dividida esta parte porque es el ring interno. Ahora, en esta parte voy a aplicar nuevamente una nueva layer, que se va a llamar llanta grande, o llanta más bien, que ahora vamos a tener una llanta. Vamos a aplicarle un color, medio café. Seleccionamos, lo cerramos, y aquí en layer la activamos, y ahí tenemos exactamente ya el elemento que estamos buscando. Ahora es muy importante que a partir de este momento ya empecemos a hacer el eje de nuestra llanta. Entonces, para hacer la masa de esta figura, lo que primeramente vamos a hacer es utilizar una línea de 40, y la vamos a ubicar exactamente al punto medio de nuestra intersección, para posteriormente a partir de aquí vamos a generar un diámetro de 25.4, y le vamos a poner una profundidad de 40, exactamente como lo tenemos. Y aquí lo que vamos a hacer es un cilindro igual, un diámetro de 40.
y le vamos a poner una profundidad de 5 milímetros, exactamente con esta idea. Y lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente una circunferencia de 40 de diámetro. Vamos a utilizar su punto en medio, sí, exactamente, y aquí en esta intersección le voy a poner 5 y la voy a copiar exactamente acá con el mismo, y ahí queda ya la primer muestra de lo que quiero hacer. Aquí lo cambio y lo muevo todo junto, y del interno lo coloco aquí exactamente para que me queden ahí 45. Y ahora lo que hago con este es invertirlo. Este lo voy a seleccionar de este lado, ahí lo tengo, y lo que voy a hacer es copiar este mismo, copy, y ahora lo que hacemos es seleccionarlo del interno de este lado, y aquí lo colocamos, y exactamente aquí puedo escribir esta circunferencia que no la necesito. Puedo utilizar la referencia que necesito exactamente para acá, para hacer esta masa o este eje. Una vez que tengo este elemento exactamente ahí, en este punto, necesitamos crear ahora un punto medio. Ahí lo tenemos. Ahí lo recortamos. Y aquí tenemos un promedio de 2 aproximadamente. Entonces lo que hacemos aquí es utilizar 20 milímetros. Y lo coloco en este punto medio, más o menos con esta idea. Y voy a copiar exactamente mi punto medio. Acá abajo. Y a partir de aquí puedo utilizar este elemento. Algo parecido a esto. Y aquí yo le voy a generar una circunferencia en top, va a ser en top, diámetro 1.2, y en sweep seleccionamos enter, y exactamente en este momento ya estamos generando el primer rayo. Tenemos el primer rayo. Entonces, basados ya en nuestra experiencia, ahora lo que vamos a hacer es un array que va a partir desde nuestro eje. Entonces lo que hacemos es aquí aplicar nuestro array polar, polar array, y seleccionamos nuestra figura, pero primeramente tenemos que saber por dónde va a entrar. Vamos a hacerlo en front, lo seleccionamos, enter, y este va a ser nuestro punto. Aquí tenemos 6 ítems, vamos a ponerle 10. Enter. Y ahí queda exactamente nuestros 10 ítems. Damos enter. Y al aplicar precisamente el shaded, aquí ya tenemos los rayos de nuestra llanta en la silla de ruedas. Inmediatamente lo que hago es generar un layer properties y vamos a ponerle new layer, vamos a ponerle rayos, y aquí voy a utilizar exactamente un verde más contrastante. Lo seleccionamos, no los necesitamos separar, layer. Ahí están los rayos. Ahora, este elemento yo le voy a poner top. Este elemento también le voy a poner top. Lo que vamos a hacer ahora es
wireframe y voy a utilizar nuevamente un mirror, mis rayos, clic, enter, utilizo el punto medio, hasta enter, y de esta manera acabo de realizar ya los rayos. Los rayos realmente no pueden estar totalmente concéntricos o simétricos, tienen que estar un poco asimétricos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar estos de enfrente y los vamos a mover, rotar 20 grados, rotate 20 grados, repito, rotate, seleccionar, enter, y aquí en el punto medio vamos a rotarlos 20 grados y exactamente de esta manera tienen que ya quedar. Posteriormente aquí vamos a generar un cilindro de diámetro 19, vamos a ponerle 6 milímetros de altura. Este lo cambio a la layer 0 y lo que vamos a hacer ahora es darle top. Y este elemento que acabo de hacer también se le va a aplicar un mirror. Enter. Y lo que hacemos es unir toda esta masa eje. Vamos a darle clic a wireframe, unión. Vamos a unirla, clic, clic, enter, y ahí tenemos ya este elemento. Únicamente aquí lo que vamos a hacer es un pequeño radio, vamos a hacerlo de 3, algo parecido a esto. Y ahí queda exactamente el eje. Vamos a darle un layer, ponerle eje y lo pintamos de un color azul. Selecciono, vamos a unirlo, parece que no se unió correctamente. Enter. Y aquí ya le aplicamos el elemento del eje y de esta manera ya tenemos prácticamente colocada la rueda. Entonces, partiendo de este criterio, exactamente en este punto lo que vamos a hacer es trabajar. Vamos a mover nuestro layer a 0. Y a partir de aquí vamos a generar una línea de 40, de 400 milímetros, exactamente. Y aquí es donde nosotros ya vamos a empezar a diferenciar los elementos. Por ejemplo, aquí vamos a generar la layer de rodaja. Gris, vamos a generar new layer, se llama Ring Mini. Esto lo vamos a pintar de color naranja y este lo vamos a llamar nueva layer. Vamos a poner el castor y el castor lo podemos poner como color fuchsia y hacemos exactamente lo propio. Aplicamos la layer, vamos a ponerle ring interno, en la layer vamos a ponerle rodaja y aquí exactamente a la layer vamos a ponerle castor con la idea de cómo lo vamos a necesitar y a partir ya de este elemento
podemos comenzar a trabajar. Ahora sí, lo que vendría siendo nuestra siguiente parte. Por ejemplo, aquí yo puedo sacar una copia de todo. Lo puedo mandar exactamente al punto donde yo quiero. Puedo preguntar de wireframe. No importa si se copia todo, no puede pasar nada. Ahorita lo borramos. Ahorita prácticamente todo nos va a servir. Entonces, a partir de aquí, ya le pongo los 40. Lo copio. Y exactamente aquí, yo ya tengo los elementos. Entonces, bueno, esto no me sirve. Tampoco me va a servir por acá. Me va a servir ya por acá. Y de esta forma le empezamos a dar el cuerpo a nuestra figura. Este por acá es muy probable que no nos sirva. Lo vamos a eliminar. Y a partir de aquí ya podemos determinar cómo vamos a hacer nuestra figura. Bueno, aquí lo que necesitamos ahora en ambas partes es utilizar una circunferencia en top que tenga 31 milímetros de diámetro. Vamos a hacerlo nuevamente aquí en este punto, diámetro 31, y lo que hacemos es sacarle una copia. Y a partir de aquí, sweep, clic, enter, clic, enter, y ahí está nuestra figura. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, en cylinder, vamos a ponerle left, y vamos a generar un cilindro. En front, un cilindro de diámetro 31, y le vamos a poner 450 milímetros de distancia. Lo que vamos a hacer es cambiar nuevamente nuestro vista de alambre, y a partir de aquí, de este punto generamos una media, y nosotros también a partir de este punto generamos otra media. Clic, enter, utilizamos la media exactamente acá, y lo que obtenemos es precisamente ya el eje de nuestra silla para poder colocar. Aquí ya puedo destruir este punto, ya no me va a servir. Vamos a ver si tenemos puntos medios. Exactamente, si lo tenemos. Entonces, a partir de aquí yo ya puedo empezar a colocar lo que vendría siendo la primera parte de mi llanta. Entonces, en esta parte yo le puedo sacar una copia wireframe. Selecciono, la tomo de este punto y la coloco exactamente aquí, y el resultado es precisamente este. Para hacer el manubrio es indispensable hacer nuevamente una circunferencia que tiene que partir exactamente desde estos criterios. Si yo muevo este por acá arriba y me regreso a mi instancia, desde aquí yo puedo comenzar a tener una idea de cómo voy a hacer el manubrio redondo para la llanta. Entonces, aquí elimino esta línea, y partiendo de este criterio, quito estos puntos medios que no me van a servir. Esto ya tampoco me va a servir. Esto ya tampoco me va a servir. Y ahora, a partir de aquí, utilizamos front, damos la circunferencia, y a partir de aquí, vamos por ahí, a partir de aquí podemos generar una circunferencia. Aquí la cambiamos en left, le damos un diámetro 6.35, y hacemos el sweep. Exactamente a nuestra figura. Vamos a sacar una copia porque la vamos a ocupar. Aquí. Y le vamos a dar un sweep.
y ahí tenemos ya nuestra figura. Y exactamente así como la tenemos, vamos a aplicar aquí en el wireframe un cilindro, el cual lo vamos a aplicar desde front. Vamos a poner un aproximado de diámetro 3.2 de diámetro y vamos a poner un aproximado de 19 milímetros, algo parecido a esto. Ahora lo que vamos a hacer es, ya una vez que lo tenemos exactamente con esta misma, con este mismo criterio, ahora lo que viene es colocarlo. Vamos a hacer una copia y vamos a colocarlo como prueba exactamente aquí. Aquí observamos ya nuestro pequeño vástago. Entonces vamos a volverlo aquí a modelar. Nos colocamos en el mismo punto. Y aquí lo que recomiendo es que utilicemos el cilindro igual, el diámetro 3.2. Y vamos a ponerle 25 aproximadamente. Eliminamos el anterior. Y cambiamos nuestra figura, algo así. Y esto es más o menos lo que nosotros vamos a ocupar en esta figura. Ahora, en la vista left, al cambiarnos nosotros a left, vamos a girarlo ligeramente manual. Esto no pasa nada si lo hacemos manual, digo, así ya es totalmente conceptual. No estamos revisando cosas tan exactas. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo puedo bajar tantito, ligeramente, un poco, ahí está. Entonces yo puedo tener ya la figura y aquí vamos a generar nuevamente un array. Cambiamos el polar array, clic, vamos a ponerle front, polar array, clic, enter y utilizamos el punto por acá. Aquí nos está dando 6, vamos a ponerle también 10. Cerramos el array y lo que hacemos es ya tener este elemento en una nueva layer. Vamos a ponerle una nueva layer, manubrio circular, vamos a cambiarlo a color rojo. Y ahí ya lo colocamos y la podemos aplicar exactamente desde el punto que queramos. Aquí lo que hacemos es copiarlo únicamente como referencia. Toco desde este punto y lo elijo exactamente aquí. Y de esta manera hemos logrado ya tener totalmente la rueda. Queremos, le podemos poner exactamente todo stop, un mirror completamente, le ponemos el orto, enter, enter, giramos nuestro orbit. Ya culminada esta parte, ahora para hacer el respaldo, tenemos que sacar de este mismo punto medio, algo por acá, algo así. Y lo que vamos a hacer ahora es únicamente mover nuestras instancias. En caso de requerirlas más adelante, las voy a mover. Y le vamos a fijar una perpendicular hacia arriba de 250 milímetros. Aquí copiamos, no es necesario volverlo a hacer. Aquí lo generamos y a partir de aquí redondeamos estas esquinas, ponemos el radio 75
y lo generamos tal cual. Y una vez que ya está generado, vamos a sacar una copia. Listo. A este le quitamos esta línea, la eliminamos. Y aquí desde el top generamos la ruta para este respaldo. Le damos diámetro 31 milímetros. Y generamos un join para establecer la ruta. Enter. Y lo que hacemos es un sweep. Clic. Enter. Establecemos aquí ya nuestra ruta. Posteriormente aquí lo que hacemos es darle clic al wireframe y lo que hacemos es seleccionar todo nuestro elemento y en primera instancia lo que hacemos es darle una copia a nuestra ruta que lo vamos a ocupar más adelante y aquí lo colocamos a la media. Lo seleccionamos y una vez seleccionado, utilizamos el punto medio aquí, tal cual observamos, cambiamos nuestra visualización, en modo conceptual, y aquí en el front, nos vamos, vamos a ponerle front igual, y lo que hacemos es seleccionarlo absolutamente todo, y lo vamos a mover exactamente con orto 30 milímetros hacia la izquierda, algo parecido a lo que estamos observando, y en este momento ya tenemos este elemento. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es darle una copia a este elemento y lo hacemos a la izquierda y cambiamos nuestra vista en left, y aquí igual nos vamos a nuestro left y exactamente en este punto medio trazamos una línea de 20 milímetros para posteriormente hacer un arco de tres puntos. Aquí lo tenemos, arco de tres puntos, un punto y un punto. Aquí lo dejamos y le sacamos una copia, y a partir de aquí, ya una vez que tenemos la copia, lo que procedemos es generar una circunferencia. Nos vamos al front y aquí establecemos la circunferencia en diámetro de 25.4, lo hacemos menor. Y en este punto generamos el sweep, enter, y aquí obtenemos esta curva. Y posteriormente generamos una copia de esta misma curva y la colocamos en este punto. Posteriormente vamos a hacer lo mismo con una copia acá y acá la otra, y vamos a generar igual una circunferencia diámetro 31 y le aplicamos el sweep, enter, y aplicamos nuevamente la línea, la curva por decirlo así, y este es el que vamos a colocar exactamente en la esquina. Este de 31 lo seleccionamos y lo vamos a colocar exactamente aquí en esta intersección. Aquí lo tenemos y este queda totalmente así como lo observamos. Posteriormente el de 25.4 también le vamos a sacar una copia. Vamos a poner en modo alambre. Y este lo colocamos en esta intersección. Así como se observa. Escape. Y así como lo tenemos, lo copiamos. Y vamos a ponerle una copia aproximadamente de 90. Ahí está. Y aquí lo que volvemos a hacer es igual. Una selección. Copy. Igual 90, y en el frontal observamos la figura, le ponemos wireframe y vamos a acomodarla de alguna manera un poco manual,
la bajamos con orto, muy importante, y más o menos dejamos esto concéntrico de esta forma. No es tan necesario que esté tan exacto, no lo necesitamos hasta ahorita, y de esta forma ya tenemos esta parte trabajada, y con esto culminamos ya el detalle de nuestra figura. Posteriormente, lo que voy a hacer aquí es ya destruir elementos que ya no necesito, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre los cojines que van en esta parte. Nuevamente, lo que hacemos aquí es fijar la vista en left y sacamos una copia de nuestra curva, y a este mismo le hacemos un empalme de 35 milímetros, algo así, y lo cerramos tal cual y le ponemos join para convertirlo en polilínea, enter, y al seleccionarlo ya tenemos una polilínea. Giro mi orbit, saco una copia de esta figura y vamos a darle una extrusión, extrude, enter, de 110 milímetros, y aquí utilizamos un radio de 12.5, este igual lo hacemos así, lo vamos redondeando con este filete y ahí queda exactamente nuestra figura. Y aquí lo que hacemos es generar una nueva layer, clic, y vamos a ponerle el nombre de cojín o cojines, cojín, y le vamos a aplicar un color, que voy a utilizar un azul muy claro, y aquí en el layer lo establezco exactamente como lo concibo, clic, y aquí tengo el punto medio y lo coloco en el punto medio. Bueno, aquí vamos a la vista lateral, al left, y lo que vamos a hacer es cambiar en wireframe, y esta figura exactamente así como la vemos la vamos a subir un poco. Nuevamente giramos y aquí lo que hacemos es subirle un poco, algo parecido a esto, y vamos a sacarle una copia para no perder la secuencia del original, y este lo voy a acomodar un poco, más o menos como por aquí, clic. Una vez que ya tengo esta figura, aquí le cambio el shaded, y aquí ya podemos determinar si lo queremos un poco más hacia la izquierda, la restricción ortogonal, sacamos una copia, clic, que lo tengo, me voy aquí en el lateral, lo ocupo, clic, lo bajo, y aquí podemos ocupar una copia del mismo exactamente así como lo vemos, y lo podemos bajar, y esto lo podemos girar un poco, y de esta manera tenemos ya esta parte principal. Ahora lo que vamos a hacer es sacar una copia nuevamente de nuestra figura, extruimos a 90 y volvemos a aplicar el mismo criterio del redondeo, y una vez que ya tenemos este elemento y lo giramos exactamente a 90 grados, y a partir de aquí lo podemos colocar exactamente a la media, y también lo vamos a colocar como si fuera un elemento en su capa para poderlo diferenciar. Cojín, ahí está. Y lo que hacemos aquí exactamente es bajarlo y lo vamos a meter un poco más hacia atrás. Lo vamos a copiar. Ahí aproximadamente ya lo tenemos. Seleccionamos ambos. Los vamos a subir un poco. Posteriormente vamos a generar un cilindro que va a tener diámetro de 35, y le vamos a poner 250 milímetros
vamos a utilizar un radio de 6. Y aquí en el wireframe utilizamos igual un punto medio. Y lo colocamos exactamente por acá, a modo de que sea una zona de agarre, una zona prensil. Igual le ponemos el material del cojín desde el left, un origen, diámetro 35, 30 milímetros, exactamente así como lo vemos. Y vamos a ponerle un redondeo igual, exactamente así como lo vemos. Y le vamos a poner una copia a este elemento. Lo copiamos exactamente desde este punto y lo vamos a colocar acá, tal cual lo observamos. Este elemento, así como lo tenemos, lo vamos a cambiar a la capa de cojín y vamos a simular exactamente, si nos vamos a nuestra vista lateral, vamos a simular como si fuera su pequeño cintillo. Entonces, por ejemplo, yo aquí saco una copia de este elemento, por si la necesito. Vamos a ponerle aquí front. Saco una copia. Y este elemento lo vamos a emparejar a este, o le podemos poner menos 5 grados y ahí lo tenemos aproximadamente con el tamaño real. Si por ejemplo yo lo cambio a orto, lo puedo mover y observamos que aquí ya simulamos este cintillo. Le pongo una copia y lo bajamos y aquí me puedo ir exactamente al lateral de la silla como lo tengo, igual de una manera manual. Lo copiamos con nuestro modo orto. Aquí lo podemos dejar exactamente con esta idea. Y en nuestra muestra que tenemos de este lado, podemos girar totalmente. Con orto, lo hacemos total. Y aquí le voy a sacar una copia para que quede totalmente concéntrica. Y aquí, por ejemplo, yo la puedo subir y colocarla más o menos al centro de esta parte de la figura. Top. Y aquí también a la vista top. Y lo que hacemos en este mismo momento es aplicar una herramienta de mirror. Selecciono con ventana, clic, vamos a la media, enter. Y exactamente el mismo movimiento que tuvimos en ambos lados, ya lo tenemos. Ya vamos a eliminar estos elementos, ya no los necesitamos. Vamos al front. Aquí con el UCS en front y en este punto central vamos a generar un cilindro que le vamos a poner un diámetro de 470 con una altura de 50 milímetros aproximadamente. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es utilizar un box. Hacemos un box así libre, un poco alto y aquí grande. Lo importante es que rebase las dimensiones de este cilindro. Lo pongo en el punto medio y partiendo del punto medio hacia arriba, nos fijamos exactamente aquí cuánto quedaría la distancia, o la altura, por decirlo así. Nosotros lo podemos subir un aproximado de 150 milímetros. Si yo le saco una copia a la figura, clic, lo puedo retomar y la puedo copiar aquí para que me sirva más como referencia. Y aquí lo que voy a hacer es nuevamente una caja que va a estar totalmente larga, algo así, y alta. Irnos al wireframe, colocar este prisma
más o menos a esta distancia, que es la del respaldo, aproximadamente. Y a partir de aquí, yo la voy a girar menos 5 grados, la vamos a desplazar hacia el lado izquierdo, y nuestra figura la vamos a bajar un poco más a este ras. Ya con nuestra visualización, esta figura queda así. Esto es muy sencillo, únicamente le ponemos Subtract, seleccionamos nuestro cilindro, que es el más importante, clic, adiós, adiós, y nos quedamos únicamente con esta porción, que es la que vamos a ocupar. Vamos a ponerle el redondeo, vamos a ponerle un radio, y vamos a aplicar un fillet con un radio de 6, seleccionamos nuestros elementos, Enter, selecciono las curvas, le damos Enter, y ahí están los 6 milímetros que necesitábamos, que en realidad son 12. Y ahora sí, lo que hacemos es vaciar, le ponemos un shell, seleccionamos nuestro shell, le damos clic, le damos agregar, ADD, remove, ADD, remove, y seleccionamos las caras que no queremos. Por ejemplo, yo selecciono estas caras de aquí abajo, estas también las selecciono, giro, me puedo dar cuenta que es lo que no quiero, le doy escape, vuelvo a retomar lo que no quiero, giro nuevamente por acá, escape, y aquí vuelvo a retomar lo que no quiero, le damos Enter, y la cara que vamos a hacer aquí es de 1.9 para el vaciado, Enter, y aquí obtenemos ya el guardafango. Este guardafango, si lo observamos, aquí está claramente ya realizado. Vamos a poner aquí un redondeo, radius, vamos a ponerle 25. En esta esquina le vamos a poner un redondeo, igual de esta parte vamos a redondear, y aquí ya queda nuestro guardafango totalmente. Ahora lo vamos a pegar ligeramente, clic, y aquí con el orto activo lo vamos a pegar ligeramente hacia esta parte, no queda tan pegado. Podemos sacar una copia de nuestro tornillito que hicimos aquí abajo. Ahí lo dejamos. Y lo que vamos a hacer es colocarlo aquí como si fuera una pieza realmente de sujeción. Vamos a ponerla aquí. Algo parecido por acá. Vamos a observarla. Y lo que hacemos ahora es girarlo, de tal manera en que esta pieza, nada más la, si se fijan, la voy a mover por acá afuera para que no me invade ningún espacio, y aquí la puedo sacar ligeramente para que simule ser un tornillo. Me voy nuevamente a la vista, aquí le pongo el top, el wireframe. Aquí le puedo sacar una copia a este mismo. Este lo puedo bajar ligeramente y exactamente aquí yo ya tengo el método de sujeción. Y desde la vista top vamos a hacer exactamente lo mismo, darle un espejo wireframe, Enter, aquí a la simetría, Enter, le ponemos Shaded, y aquí ya observamos que está el guardafango totalmente en esta parte. Para hacer el descansapiés le vamos a aplicar 400 milímetros y vamos a aplicar 80 milímetros aproximadamente, y aquí utilizamos un redondeo de 25. Pero antes sacamos una copia, aplicamos nuestro join,
el top, muy importante. Aquí ponemos una circunferencia de diámetro de 12.7, parecido a esto. Aplicamos el sweep, enter, y exactamente aquí en el top vamos a utilizar una pequeña base de 220. Por 160 aproximadamente. Vamos a ponerle de este lado 180, y a partir de aquí generamos esta especie de trapecio, la cual vamos a poner en el primer radio 35, y el radio, el siguiente filete, lo hacemos a 25, poco menor, y lo que hacemos es sacarle una copia y hacemos un join, y lo que hacemos es un offset bastante considerable. Vamos a hacerlo aproximadamente de unos 50 milímetros. Vamos a establecer una línea media aquí. Vamos a ponerle 25, y lo que hacemos es aplicar un press pull, y le vamos a poner 6 milímetros. Enter. Y aquí a la media voy a copiar la ruta que ya tenía, la copio y la voy a aplicar exactamente aquí. Aquí le pongo 12.7. Retrasamos aquí a la media. Lo que hacemos es colocar nuestra figura exactamente aquí a la media, donde la quiero, exactamente por ahí. Voy a sacar una copia a mi tornillo nuevamente. Aquí tengo mi tornillo, lo voy a girar 90 grados, vamos a ponerle left, y lo levantamos 90 grados. Lo voy a mover en el punto medio. Exactamente como lo vemos. Y aquí desde el shaded, este mismo lo vamos a copiar hacia el lado derecho, 60 milímetros, y este mismo de este lado, otros 60 milímetros, exactamente así como lo tenemos. Esto ya no lo necesitamos, esto ya lo borro. Igual esto ya lo borramos. Vamos a aplicarle un giro 5 grados, y aquí lo que hacemos es seleccionarlo, el punto medio, y lo coloco en este punto medio. Nos vamos al top, un cilindro, diámetro 31, vamos a ponerle 12 milímetros, y sobre este mismo vamos a hacer un interno de diámetro 29. Vamos a ponerle otros 12 milímetros. Y lo que vamos a hacer es unirlos exactamente tal cual. Ya están unidos. Vamos a aplicar una nueva layer que se llame tapón. Vamos a ponerle acá un verde más oscuro. Nos vamos al frontal y vamos a aplicarle la capa y aquí en el front vamos a girarlo. Ponerle 5, exactamente así como lo tenemos,
Aquí lo que voy a hacer es wireframe, copiar el de aquí abajo, exactamente en esta parte. Borro este, vamos wireframe. Aquí ya tenemos nuestras tapas y únicamente nos falta nuestra cinta. Vamos a hacer aquí un top diámetro 35. Diámetro 35. Vamos a ponerle 60 milímetros. Y exactamente aquí vamos a ponerle 400. Sacamos una copia de este punto a este punto. Nos vamos al top. Y aquí vamos a darle un efecto como de 30 milímetros aproximadamente. Y generamos una curva. Puntos a la cual le vamos a aplicar un empalme de 1 centímetro. Le vamos a aplicar un empalme. Le vamos a aplicar un empalme. Le vamos a aplicar un empalme. Clic. Enter. Y lo vamos a hacer de 2 milímetros, exactamente así como lo ven. Cambiamos la vista en wireframe, línea, línea, vamos a darle join. Y generamos exactamente una extrusión de 60, tal cual lo observamos. También lo podemos unir. Esta figura ya va a ser el pequeño cintillo que vamos a ocupar. Lo mandamos al front y lo podemos girar también 5 grados. Usamos el front 5 grados y aquí, por decir, lo podemos ocupar algo parecido. A esto le podemos aplicar el mismo elemento del cojín. Aquí está un poquito desfasado, lo podemos enderezar manualmente y ahí podría quedar aproximadamente esa altura. Si lo queremos subir más, lo podemos subir más dependiendo de la característica de cada quien. Con esto culminamos nuestra silla. Bueno, vamos a ver en la segunda parte cómo poderlo trabajar y cómo poderlo representar en manera de planos, en manera de explosivo y ubicar demás elementos representativos. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal. Gracias, saludos.